ADQ, diagonal LPL, diagonal 027, diagonal 2009, correspondiente a la sesión de 4 vehículos tipo sedán para el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco. Comentarles que se registraron 3 proveedores, 2 en tiempo y forma y uno se registró y viene como oyente. Y le celebro la oportunidad de oyente. El día de ayer recibimos también preguntas por vía correo electrónico. Llegaron del proveedor de Nissan y del proveedor directamente de Camarena Automotriz, pero llegaron fuera de tiempo. Entonces no se van a dar lectura de preguntas nada más, los que tuvieron tiempo y forma. Para antes de iniciar, le vamos a hacer la voz al licenciado Mauricio, vocal permanente y asesor jurídico del comité. Gracias. Nomás para manifestar que, con fundamento en el artículo 62 de la ley de compras, numeral cuarta, que dice, numeral tercera, cualquier modificación a la convocante a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten o las juntas de aclaraciones, formarán parte de la convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus proposiciones. Antes que empezar con las preguntas de los participantes, la convocante quiere aclarar ciertos puntos del anexo 1 que quedaron un poquito ambiguos, entonces para que lo tomen en cuenta. Modificación número 1, transmisión manual de 5 velocidades, cilindraje de 4 cilindros, alimentación de combustible, inyección electrónica, dirección asistida, frenos delanteros, tambor o disco, frenos traseros, de igual manera, tambor o disco, suspensión delantera McPherson, suspensión trasera, eje semi-independiente o independiente, tracción delantera, pasajeros 5, el tanque de combustible, esa propuesta del proveedor, tipo de combustible gasolina o diésel, volumen de cajuela, es a propuesta del proveedor, rendimiento de combustible, a propuesta del proveedor, tanto combinado como en carretera y en ciudad también a propuesta del proveedor, bolsas de aire frontales para conductor y pasajeros, sí, cinturones de seguridad delantero de 3 puntos, sí, aire acondicionado es opcional, es a propuesta del proveedor, apertura de tapa de combustible desde el interior a propuesta del proveedor, central de cerraduras con activación a través del control remoto, también es a propuesta del proveedor, luces de lectura delantera a propuesta del proveedor, radio AM FM a propuesta del proveedor, vestiduras de asiento en tela, los bienes y llantas también a propuesta del proveedor, color exterior blanco y color interior a propuesta del proveedor, lo que es el caballaje, el torque, sistema de seguridad también es una propuesta del proveedor. Entonces prácticamente esas serían las nuevas características y van a quedar en eso, también en el acta de la junta declaratoria. Con mi parte es todo. La modificación del anexo 1 fue para que quedara más claro para todos los proveedores y ampliar un poquito el número de participantes, que se abra a todos los participantes que quieran venir a este tipo de licitaciones. Sí. Bueno, entonces damos respuesta primero a las preguntas que nos llegaron. Directamente las preguntas que nos llegaron de Nissan son las mismas que hoy nos acompaña de aquí de Volkswagen Rafael García, entonces voy a darle respuesta. Pregunta número 1. Conforme al punto contenido en la propuesta de las presentes bases, hacen mención que quienes se encuentren interviniendo en el acto de apertura exhiba copia certificada que conste las citadas facultades. Solicitamos al convocante permita la participación del representante de ventas como con poder firmado por el representante legal. Si acepta la propuesta, siempre cuando se acredite la personalidad. Okay. Pregunta número 2. De acuerdo al anexo 1, la propuesta técnica, las especificaciones mencionadas son muy limitadas. Solicitamos a la convocante nos brinde información más detallada como caballaje, torque, sistema de seguridad, con finalidad de ofrecer el vehículo que cubra las satisfacciones más satisfactoriamente sus necesidades. Ya está. Y son las únicas 2 preguntas que vienen. Son las únicas 2 preguntas que nos hicieron llegar en tiempo y forma. Y son las que van a quedar plasmadas. Sí. Nomás para efectos de que, aunque fue como ya te perdón, sí. No se pudieron dar lectura a la pregunta. Aunque no estén asentadas. Aunque no estén asentadas. No se puede. Entonces, así queda ahorita, ya se levanta el acta de la junta aclaratoria con las preguntas que se hicieron y las modificaciones que hicieron. Perfecto. Muchas gracias.
Laria requiriente, ¿tiene alguna pregunta, comentario? Como comentario, no me agradaría mucho el sistema de combustible. Tenía que ser gasolina. Okay. Me gustaría la gasolina. No dice. Gasolina. Para nosotros es más complicado en el taller. Entonces quedaría modificada, sería gasolina. Nada más. Dirigida a gasolina. Perfecto. Muy bien, entonces nos espera un ratito, hacemos la acta y ahorita lo pasamos. Perfecto. Empieza a grabar. Ok. Vamos a leer el acta. Rocío. El acta de la Junta Aclaratoria de la Legislación Pública Local, ADQ, diagonal LPL, diagonal 27, diagonal 2019, para la adquisición de 4 vehículos tipo sedán para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Siendo las 12:17 del día 10 de diciembre del año 2019, en la sala de juntas de la Dirección de Procuraduría de Tepatitlán de Jalisco, ubicada en Avenida Matamoros, 814, local 7, colonia Centro de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163, 165 del Reglamento de Compra de Bienes y Contrataciones de Servicios para el municipio de Tepatitlán Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local ADQ, diagonal LPL, diagonal 027, diagonal 2019, correspondiente a la adquisición de 4 vehículos tipo sedán para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora presidenta del Comité de Adquisiciones, el ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez, en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Macías Padilla, Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco AC, el ciudadano Jesús Adriel Peraza López, en representación del titular del órgano interno de control, el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico y vocal permanente del H Comité de Adquisiciones, y el ciudadano Fernando Plasencia Íñiguez, director de Proveeduría Municipal, así como los invitados, el licenciado Atanasio Ramírez Torres, jefe de egresos, y la ciudadana Adriana Leonor Soriano Cervantes, jefe de Patrimonio Municipal, como área requiriente. Asimismo, se encuentran presentes los ciudadanos Rafael García Álvarez, representante de la empresa Tepatitlán Automotriz SADCB, Jesús Ahumada Solano, representante de la empresa Bamsa Las Fuentes SADCB, y el ciudadano José David Marín Bermúdez, representando a la empresa Camarena Automotriz de Occidente SADCB. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Adquisición, la regidora Norma del Carmen Orozco González, y concedió el uso al licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Rama, asesor jurídico de este H Comité, el cual manifiesta lo siguiente: con fundamento en el artículo 32, numeral 3, cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo la que resulten de las o las juntas aclaratorias, forman parte de la convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus proposiciones. Por lo anterior y por lo antes señalado, se les informa a todos los proveedores presentes e interesados en participar sus propuestas técnicas y económicas las siguientes modificaciones al anexo 1 de la convocatoria. Como dice, así es como decía el anexo 1. Ok, les voy a ir leyendo cómo decía y cómo quedó ya la modificación del anexo 1. Transmisión manual, decía nomás 5, entre paréntesis, quedó transmisión manual 5 velocidades. Alimentos, ¿vale? Sí. A ver, yo voy diciendo cómo dice y tú vas diciendo cómo quedó. El cilindraje no estaba explícito, no venía dentro del anexo 1 y se especificó que es de 4 cilindros. El caballaje tampoco estaba específico y se especificó que es a propuesta del licitante. Okay. El torque de la misma manera no estaba implícito en el anexo 1 y se aclara que es a propuesta del licitante. La alimentación de combustible sí estaba inyección electrónica multipunto y quedó como inyección electrónica. La dirección era electromecánica, servotronic, y quedó como dirección asistida. Frenos delanteros, era disco ventilado, y quedó como disco o tambor. Frenos trasero, era tambor, y quedó como disco o tambor. Suspensión delantera, era MC, Pearson, y quedó igual, Pearson. Suspensión trasera, era eje autoparte semi-independiente, y quedó eje independiente o semi independiente. Okay. La tracción era delantera, quedó igual delantera.
pasajeros era para 5, quedó igual. Tanque de combustible era de 55 litros y quedó. A propuesta de visitante. Tipo de combustible era Magna y quedó. Gasolina. Volumen de cajuela 4.55 y quedó. A propuesta de visitante. Rendimiento de combustible combinado era 16.7 y quedó. A propuesta de licitante. Rendimiento de combustible en carretera era 22.2 y quedó. A propuesta de licitante. Rendimiento de combustible en ciudad era 13.9 y quedó. A propuesta de licitante. Bolsas de aire frontales para conductor y pasajeros no tenía. Y quedó como sí. ¿Sí? Así. Sí se requiere. Cinturón de seguridad delantero de 3 puntos no tenía especificado y quedó. Sí se requiere. Aire acondicionado no tenía especificado. Y quedó. A propuesta del visitante. Apertura de la tapa de combustible del interior no venía especificado. A propuesta del visitante. Central de cerraduras con activación a través de control remoto no venía especificado. A propuesta del visitante. Luces de lectura delantero no venía especificado. A propuesta del visitante. Radio AM, FM no venía especificado. A propuesta del visitante. Vestidura de asientos era tela y quedó. Igual, de tela. Rines y llantas no venía especificado. A propuesta del visitante. Color exterior blanco. Quedó. Igual. Color interior negro. A propuesta del visitante. Y se agrega que los sistemas de seguridad también son a propuesta del visitante. Así es como quedó, para que los proveedores estén entregados. Y acto seguido, el ciudadano Fernando Presidente Inge da lectura a las propuestas que las empresas interesadas intervinieron a través de correo electrónico y que de conformidad a lo señalado en las bases del apartado de la Junta Aclaratoria, inciso F, únicamente se responderán las preguntas que se recibieron físicamente en forma del anexo 2 establecido en las presentes convocatorias o a las preguntas enviadas a través del correo electrónico o el área técnica será responsable de dar contestación a las preguntas presentadas. Por tal motivo, también se les concedió el uso de la voz al licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico de este H Comité, quien responderá las preguntas recibidas. Por parte de la empresa Banza Las Fuentes S.A.D.C.B., la primera pregunta, conforme al punto contenido de la propuesta de las empresas bases, hace mención que quienes se encuentren interviniendo en el acta de apertura exhibida, copia certificada que conste con las citadas facultades, solicitamos a la convocante permita la participación del representante de ventas con carta poder firmada por el representante legal, a lo cual la respuesta fue sí, siempre y cuando se acredite la personalidad del representante legal. La pregunta número 2, de acuerdo al anexo 1, propuestas técnicas de las explicaciones mencionadas son muy limitadas. Solicitamos a la convocante nos brinde información más detallada como caballaje, torque, sistema de seguridad, con finalidad de ofrecer al el vehículo que cubran satisfactoriamente las necesidades. La respuesta fue, se solventa esta pregunta con las modificaciones al anexo 1 realizadas por la convocatoria al inicio de esta reunión. Asimismo, se informa a los presentes que recibieron preguntas por parte de la empresa Camarena Automotriz Occidente S.A.C.B. que el día 9 de diciembre de la empresa anulada porque se recibieron a las 15.11 horas. Se desecha dichas preguntas en virtud de que no cumplió con lo señalado en el artículo 73, fracción tercera de la Ley de Compras, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, en las que señala que las solicitudes aclaratorias podrán enviarse y entregarse ya sea electrónicamente por correo para ese efecto, quedando establecido en la convocatoria a más tardar 72 horas antes de la fecha y hora en que hayan realizado la junta aclaratoria, excepto en los procesos acortados en cuyo caso será de 24 horas antes de la celebración de la junta. Siendo las 12 horas con 49 minutos del día 10 de diciembre de 2019, se dio por terminada la junta aclaratoria cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación pública local ADQ, diagonal LPL, diagonal 026, diagonal 2019, invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes 17 del año en curso, punto de las 12 horas, en las instalaciones de la sala de juntas ubicadas en la avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro, de Tepetlán de Morelos, Jalisco. Firman los participantes que han intervenido por parte de las empresas participantes. No sé si hay alguna duda, pregunta. ¿Alguna pregunta que tengan? Pasamos a la firma del acta. Y ahorita al final, si los proveedores tienen, se les entrega una copia del acta. No, mi yo, fue Mari. Mari es la que vale de los trae. Sí, no está. Pues se va a matar a Mari. No está mal. Aquí es Mari. ¿Para qué se va? Si está quitada. Otra galletita.
dicen de la garantía? Pues la Muchas gracias. 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 Gracias.